Muy buenas tardes. Con la resonancia de esta magnífica introducción musical, vamos a dar comienzo al acto de apertura del curso académico 2024-2025 del Centro Asociado de la UNED de Jaén. Tiene en primer lugar la palabra el secretario del Centro Asociado, don Vicente Ruiz García, para proceder a la lectura de la memoria del curso anterior, 2023-2024. Excelentísimas e ilustrísimas autoridades académicas, civiles y militares, tutoras y tutores, queridas alumnos y alumnas, amigos todos, sean bienvenidos a este acto académico. En 1984, el mundo se encontraba aún en plena Guerra Fría. En España se anunciaba la celebración de un referéndum sobre la permanencia de nuestro país en la OTAN y en Úbeda, este hospital de Santiago donde nos encontramos, aguardaba ser restaurado bajo el mandato del entonces alcalde Arsenio Moreno Mendoza. En ese mismo año, en nuestra provincia, se produjo un feliz acontecimiento. Fue el 25 de octubre de 1984, cuando se firmó un convenio entre la Universidad Nacional de Educación a Distancia, UNED, la excelentísima Diputación Provincial de Jaén, el excelentísimo Ayuntamiento de Jaén y el excelentísimo Ayuntamiento de Úbeda. Nacía así el Centro Asociado de la UNED, Jaén-Úbeda. Han pasado 40 años desde aquel momento y, aunque el espíritu de servicio público sea el mismo, se han producido, como es lógico, numerosos cambios en nuestro centro asociado. Hoy, por tanto, estamos en la víspera de nuestro 40 aniversario, por lo que desde el Centro Asociado de la UNED de la provincia de Jaén les damos las gracias por su presencia en este acto de inauguración del curso académico 2024-2025. Que sirve también como celebración de 4 décadas al servicio de la comunidad educativa, de la ciencia y de la cultura en la provincia de Jaén. Con este acto visualizamos año tras año nuestra presencia en el panorama educativo y académico de la provincia de Jaén, a la vez que damos a conocer el trabajo realizado en el último curso. A continuación, les expondré un breve resumen de la memoria que recoge detalladamente toda la labor que fuimos desarrollando a lo largo del pasado curso académico. La presente memoria es reflejo de los cambios acaecidos en los últimos años en el Centro Asociado de la UNED de la provincia de Jaén, tras la aprobación de la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público y la adscripción del consorcio universitario de nuestro Centro Asociado a la UNED, iniciando un proceso de adaptación a un nuevo marco jurídico y a la supervisión económica y contable de la Intervención General de la Administración del Estado. En el breve espacio de tiempo transcurrido, el Centro Asociado de la UNED en nuestra provincia ha conseguido una adaptación importante a toda la normativa y ha recibido informes favorables en las distintas auditorías realizadas. La labor de dirección, control y supervisión del máximo órgano de gestión del consorcio del Centro Asociado se ejerce desde la Junta Rectora. En 6 ocasiones se ha reunido este órgano a lo largo del pasado curso. En el curso 23-24 se ha caracterizado por el óptimo desarrollo de la actividad académica, así como de las numerosas actividades de extensión universitaria que organiza o en las que participa la UNED, vertebrando académica y culturalmente a nuestra provincia, tal y como podrán comprobar en nuestro variado y extenso programa. Para llevar a cabo toda la gestión del centro, la actividad académica y de extensión universitaria, el consorcio universitario cuenta con las aportaciones de las diferentes administraciones y entidades que lo constituyen. La aplicación del presupuesto ha permitido que desde el centro se hayan hecho posibles inversiones, como la remodelación de los equipos de imagen y sonido en el Salón de Actos de Úbeda o la instalación de televisiones pantallas digitales de última generación en todas las aulas de Jaén, Marto y Úbeda, siendo esta última acomodada apenas hace unos días. Además, el Centro Asociado ha atendido a lo largo del pasado curso a 1.087 estudiantes, 108 profesores tutores, 13 miembros del personal de Administración y Servicio y 5 trabajadores aportados por el Servicio de Empleo Público Estatal SEPE, además de la extensión universitaria. Los 1.087 estudiantes se distribuyen en nuestros centros tal y como pueden comprobar en la imagen. Para todo este alumnado se puso a disposición una oferta educativa sugerente, amplia, en la cual podemos encontrar
Curso de acceso para mayores de 25 y 45 años. 30 titulaciones de grado. Cursos de posgrado y doctorado. 80 másteres y 17 microgrados. A todo este alumnado al que hemos hecho referencia, hay que sumar los 682 que han asistido a los congresos, jornadas, seminarios y otras actividades de extensión universitaria, organizados por este centro asociado a lo largo del curso académico 23-24 y que han obtenido el correspondiente certificado de aprovechamiento y, en su caso, los pertinentes créditos de libre configuración. Por tanto, podemos asegurar que la UNED de la provincia de Jaén cuenta entre alumnos de acceso, grado, máster, microgrado y extensión universitaria con la cifra de 1.769 alumnos y alumnas durante el curso 23-24. Nuestro estudiantado proviene de la práctica totalidad de los 97 municipios de la provincia de Jaén, a los que hay que sumar aportaciones del resto del Estado, especialmente de Andalucía. En cuanto a la atención y formación de nuestro alumnado, destaca la acción tutorial, actividad vertebradora de la relación tutoría-alumnado. Para desarrollar esta importante acción tutorial, se han impartido 430 tutorías semanales, todas ellas presenciales y en línea simultáneamente, lo que ha supuesto que a lo largo del curso se hayan realizado 8.815 tutorías. Estos números dan una idea de la labor realizada por el conjunto de nuestro profesorado tutor, que con dedicación y esfuerzo han desarrollado su labor en el centro asociado a lo largo del pasado curso. La acción tutorial de nuestro centro se enmarca en la estructura Campus UNED, en concreto en el Campus Sur, lo que hace posible que nuestra labor trascienda a los espacios físicos propios. Efectivamente, aportamos algo más de 1.800 ayudas tutoriales y recibimos algo menos de 1.900. Muchas de estas tutorías se han complementado con las correspondientes prácticas que se han podido realizar gracias a los convenios establecidos con diferentes instituciones públicas y privadas, a las que sinceramente damos las gracias. Esto significa que, además de los 1.769 estudiantes de nuestra provincia beneficiarios de nuestra formación académica y de extensión universitaria, hay que sumar otros 2.806 alumnos de Andalucía, Canarias, Ceuta, Melilla y Guinea Ecuatorial, tutorizados por profesores de la UNED de la provincia de Jaén. Una parte importante de la acción tutorial descrita corresponde a la prestada a internos del Centro Penitenciario de Jaén, que cursan estudios a través de la UNED y que nos permite hacer realidad la afirmación de UNED, estés donde estés. Igualmente, nuestra acción tutorial tiene especial dedicación al alumnado que presenta algún tipo de diversidad funcional, gracias a la plena accesibilidad de nuestras instalaciones, así como al apoyo del programa UNIDIS, lo que hace posible una universidad sin barrera para todos. La evaluación tras este trabajo de tutorización se ha materializado a través del proceso de pruebas presenciales. En los tres periodos establecidos para ello, febrero, junio y septiembre, con un total de 3.642 pruebas presenciales escritas. Toda esta acción docente se enriquece con un conjunto de actividades de formación continua necesarias para una apropiada actualización de cada uno de los estamentos de la comunidad educativa, estudiantes, tutores y PAS. Nuestra labor educativa no solo se limita al periodo en el que nuestro alumnado cursa sus estudios con la UNED, pues tanto antes como una vez finalizados sus estudios, los estudiantes cuentan con el asesoramiento del Centro de Orientación y Empleo de la UNED, COIE Jaén, puesto en funcionamiento este curso académico 23-24. En el caso del personal de Administración y Servicios, el esfuerzo ha sido muy destacable. Hemos completado el nuevo sistema de contabilidad, así como el nuevo inventario. Hemos mejorado y adaptado el sistema de contratación y licitaciones. Y en el ámbito de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, hemos apostado más por las transmisiones de las actividades de extensión universitaria en directo, a través de la cadena Campus de nuestra universidad y nuestro canal de YouTube, con nuevos equipos técnicos, lo que supone una mayor presencia de nuestras actividades en todo el mundo, pues nos consta de su seguimiento en muchos lugares del planeta. Y todo ello gracias a la actitud y disponibilidad de quienes diariamente trabajan en la UNED de la provincia de Jaén. Para finalizar este apartado, les traslado unos datos de un servicio necesario y complementario en cualquier centro educativo y en especial en los de la UNED, la biblioteca. Contamos con dos bibliotecas, Jaén y Úbeda,
con más de 27.000 volúmenes que están a disposición de nuestro alumnado y nuestro profesorado tutor. La presencia y la proyección social de nuestro centro es un eje que vertebra muchos de los esfuerzos de los que trabajamos en el mismo. Ahí se enmarcan las actividades de extensión universitaria y cultural. Estamos convencidos de que con ellas inducimos potentes efectos sociales que inciden en el territorio de nuestra provincia. De aquí que la extensión universitaria y el fomento de las actividades culturales en los municipios en los que tenemos presencia académica se haya incrementado sustancialmente respecto a años anteriores, gracias a la colaboración con otras instituciones y entidades, pero también al denodado esfuerzo de nuestros coordinadores, profesores tutores y personal de administración y servicios en la organización de actividades propias de contrastada calidad científica y académica de extensión universitaria. Congresos internacionales como Entre el Renacimiento y la Ilustración, celebrado en Úbeda, organizado en colaboración con la Universidad de Jaén, que atrajo a más de 160 jóvenes investigadores de historia moderna de todo el país. Jornadas como Historia y Patrimonio Minero, en Linares, sobre la Ley de Integral de Libertad Sexual, celebrado en Marto, Tesoros de la Fauna Ibérica, el Parque Natural de la Sierra de Andújar, donde intervinieron naturalistas de la talla de Joaquín Araujo o Juan Carlos Blanco, o los cursos de verano de Alcalá Real. En todo ello, se reunieron a los mejores especialistas de todo el país, atrayendo a numerosas personas interesadas en la historia, la fauna, las matemáticas, el vino, la salud mental, la música, los problemas migratorios o el feminismo. También celebramos en todas nuestras sedes y extensiones la octava edición del Aula de Literatura, una actividad atractiva y consolidada en la que durante el curso pasado participaron escritores de la talla de Susana Martín Gijón, Ignacio Martínez Pisón o Lorenzo Silva. En lugar, durante el curso 23-24, la UNED de la provincia de Jaén organizó o colaboró en la organización de 2 congresos, 5 cursos de extensión universitaria, 10 jornadas y seminarios, 13 conferencias, 5 presentaciones de libros, 8 encuentros con autores en el aula de literatura, 3 festivales, 4 certámenes y premios y 3 ferias de estudiantes. Todas estas actividades han supuesto un esfuerzo extraordinario para nuestro centro, tanto en recursos económicos como humanos, del que nos sentimos especialmente satisfechos. Y hasta aquí un breve resumen de lo acaecido en nuestro centro asociado a lo largo del curso 2023-2024. Lo expuesto intenta facilitar una visión global y panorámica de la actividad desarrollada por esta institución. Una universidad pública, el campus más grande de Europa, comprometido con la provincia de Jaén, con la ciencia y la cultura, que paulatinamente se ha ido introduciendo en su paisaje educativo y académico, que complementa la oferta educativa universitaria jiennense, dirigida a un sector de población que por diversas circunstancias no pudo o no puede acceder a la enseñanza universitaria presencial, o que desea aumentar su formación universitaria o simplemente porque le resulta más cómoda o atractiva nuestra metodología semipresencial, pionera dentro de las universidades de España. Muchas gracias al personal de Administración y Servicios por su esfuerzo y profesionalidad, a nuestras tutoras y tutores, a la UNED Central por la confianza depositada en este centro, a nuestros patronos, Diputación Provincial, a los ayuntamientos de Alcalá Real, Andújar, Jaén, Linares, Marto y Úbeda, a Unicaja y a Caja Rural de Jaén. Gracias a todos y cada uno de los anteriores miembros del equipo directivo, que con la generosidad que los caracteriza han seguido aportando sus consejos y opiniones que tanto valor tienen para quienes ahora estamos al frente de la UNED de la provincia de Jaén. Y muchas gracias al alumnado, la razón de ser de este centro, que un día emprendió la apasionante aventura del saber, eligiendo a nuestra institución como guía. Vosotros sacrificasteis vuestro tiempo y esfuerzo. A cambio, la UNED os ofreció algo muy valioso, conocimiento, ese que ahora podéis desplegar para beneficio vuestro y de toda la sociedad. Muchas gracias y a por otros 40 años. Muchas gracias. A continuación tiene la palabra don Luis Alfonso Ureña López, que es profesor tutor del Centro Asociado, doctor en Informática y catedrático de Lenguajes y Sistemas Informáticos de la Universidad de Jaén. Impartirá la lección inaugural bajo el título de Inteligencia Artificial, un camino sin retorno.
ilustrísimas autoridades académicas, civiles, militares, señor vicerrector, en representación del rector y amigo Ricardo Mairal, estimados profesores, compañeros, amigos y demás miembros de la comunidad universitaria. En primer lugar, quisiera agradecer al Centro Asociado de la UNED de la provincia de Jaén, a la dirección que me haya invitado a dictar esta lección inaugural del curso en este acto tan emblemático. Para mí es un honor y un privilegio como catedrático de la Universidad de Jaén y como tutor de la UNED desde 1994. Han pasado ya 30 años. El poder impartir la lección inaugural del curso sobre este tema, tema que me apasiona y en el que llevo trabajando muchísimos años. Esta línea se convierte en la mayor oportunidad de desarrollo de España y de la investigación en la misma. Con estas palabras de gratitud me gustaría iniciar esta lección compartiendo algunas reflexiones sobre la inteligencia artificial y, en particular, sobre el procesamiento del lenguaje natural. Un campo que no solamente está en constante evolución, sino también nos desafía a pensar de manera crítica sobre el futuro. Permítanme que la lección no entre en complejos detalles técnicos y me centre más en aspectos divulgativos que nos permitan a todos poder seguirla. La inteligencia artificial generativa y el procesamiento del lenguaje natural están revolucionando la manera en que interactuamos con la información y el conocimiento. Esta lección tiene como objetivo explorar estos campos emergentes, reflexionar sobre la ola que viene, presentando una visión integral, así como las oportunidades, retos y, cómo no, de las amenazas. Hoy nos encontramos en un camino sin retorno, de ahí que lo he resaltado en el título de la charla. Según podemos leer en los medios de comunicación, la inteligencia artificial ha dejado de ser una mera promesa futurista para convertirse en una herramienta indispensable. Su capacidad para aprender, adaptarse y optimizar procesos está revolucionando muchos campos, prácticamente todos, desde la automoción hasta la medicina, pasando por el entretenimiento, así como la ciberseguridad. La IA no solo está mejorando los productos y servicios existentes, sino que también está abriendo nuevas posibilidades. Está transformando la forma en que comunicamos y, en última instancia, en cómo vivimos. Por tanto, la IA debe estar al servicio, la IA me refiero a la inteligencia artificial, debe estar al servicio de las personas para mejorar la calidad de vida y para hacer una vida y un mundo mejor. Hay que velar, por tanto, por un desarrollo responsable y ético. No podemos rechazar la inteligencia artificial por estas críticas, porque gracias a la inteligencia artificial se han conseguido muchos avances en la sociedad. Quiero comenzar, esto es una frase muy antigua, como están viendo, de Confucio, pues saber que se sabe lo que se sabe y que no se sabe lo que no se sabe, he aquí la verdadera sabiduría. Esto viene un poco a colación a lo cómo voy a desarrollar la lección. Bien, hace más de medio siglo, en el año 68, Stanley Kubrick nos presentó un futuro donde la inteligencia artificial, encarnada en HAL 9000, ese superordenador, era tan avanzada que desafiaba los límites del humano. En 2001, una odisea del espacio, vimos cómo la evolución de la inteligencia artificial podía llevar a resultados inesperados e incluso peligrosos. Hoy estamos más cerca que nunca de ese futuro, pero ¿qué tan cerca estamos realmente? ¿Estamos creando herramientas que nos superarán? ¿Podemos crear máquinas que realmente entiendan y sientan? ¿Y si lo hacemos, qué consecuencia tendrá para nuestra identidad? En esta charla analizaremos los avances en inteligencia artificial y sus aplicaciones para nuestra sociedad. Alan Turing, en 1956, uno de los padres de la informática, fue el que descifró la máquina Enigma, propuso una prueba de evaluación que venía a decir: una computadora puede ser llamada inteligente si logra, en este caso, engañar a una persona haciéndola creer que es un humano. Esto está ocurriendo ya en ciertas ocasiones, ¿de acuerdo? El término inteligencia artificial aparece que ha irrumpido de repente en nuestras vidas, pero nada más lejos de la realidad. Esto no es nuevo, esto data de mediados del siglo pasado.
El término fue introducido por primera vez en esta conferencia, en una reunión sobre máquinas pensantes, por Minsky, el que aparece ahí en la parte central de la foto, en una conferencia que se hizo en Dartmouth, en la Universidad de Dartmouth. Por tanto, la inteligencia artificial implica máquinas que puedan realizar tareas características de la inteligencia humana. Herbert Simon predijo, uno de los de la foto, que las máquinas serían capaces, dentro de 20 años, de realizar cualquier trabajo que el hombre pueda realizar. Y Minsky, el organizador de esta conferencia, añadió, dentro de una generación, el problema de crear inteligencia artificial se resolverá sustancialmente. Como verán, pues no nos ha llegado todavía esa situación. Se equivocaron en esas optimizaciones. ALPA fue un comité científico dirigido por Pierce, creado en el año 64 por el gobierno de los Estados Unidos, con el fin de evaluar el progreso del procesamiento del lenguaje natural y de la traducción automática en particular. Sin embargo, ya se venía trabajando en traducción automática, inglés-ruso y viceversa, desde los años 50, en plena Guerra Fría. Bien, ELISA fue el primer programa informático de procesamiento del lenguaje natural creado en el año, entre el año 64 y el año 66. Y se desarrolló en el Instituto Tecnológico de Massachusetts y fue creado para explorar la comunicación entre humanos y máquinas. ELISA simuló la conversación entre un psicoterapeuta y un paciente y utilizaba una metodología de concordancia y sustitución de patrones que daba a los usuarios una ilusión de entendimiento por parte del programa, pero no tenía ninguna representación que pudiese considerarse que realmente comprendía lo que se decía por ninguna de las dos partes. La forma más natural de comunicación es, como ya he comentado anteriormente, es el procesamiento del lenguaje natural. Luego, en los posteriores años, los años 90 y los años ya venideros, desde 2010 hasta la actualidad, se han venido caracterizando por una evolución en cuanto a las técnicas, sobre todo por métodos principalmente estadísticos y las conocidas como redes neuronales. Si vemos esta diapositiva, es lo que hemos denominado el momento iPhone, el nuevo momento iPhone. ¿Y por qué? Lo voy a describir muy brevemente para no alargar demasiado la charla. Todos saben que en el año 84 IBM lo primero que hizo fue introducir el ordenador personal en la mayor parte de los hogares, ¿no? Se fue introduciendo principalmente en Estados Unidos y luego en el resto. En el año 94, otra pequeña reseña, pues se crea el primer navegador, el Netscape, con el que tuvimos pues la ventana a Internet, con el cual nos podíamos conectar a ver las páginas web. En el año 96 aparece Deep Blue, un supercomputador. IBM, en este caso, pues lanzó un reto, pues quería construir una máquina que fuese capaz de jugar al ajedrez de manera automática. Y ese reto se lo planteó a Kasparov, que le ganó la partida a la máquina. Con lo cual, hasta ahora veíamos que era una máquina capaz de ganarle a un ser humano en una tarea pues, que podíamos denominar inteligente. En 2007 aparece, en este caso, el iPhone. ¿Y por qué cuento lo del iPhone? Porque ha cambiado radicalmente la manera de proceder en cuanto a la telefonía. Hemos pasado todos directamente, somos capaces de utilizar determinadas herramientas y acceder a una cantidad de información y conocimiento desde nuestro bolsillo. Pero en 2011 aparece Watson. Este fue un segundo reto que lanza IBM, contratando a los mejores investigadores de procesamiento de lenguaje natural que trabajaban en búsqueda de respuestas para construir un sistema que fuese capaz de responder a preguntas. Y lanzó un reto en un programa muy conocido de televisión, es un concurso parecido al de Jordi Hurtado, pero en Estados Unidos y en Reino Unido, que se llamaba Jeopardy. Y lo retó con los dos mejores concursantes que más dinero habían ganado y más veces habían de manera continua estado en el programa. Y la máquina ganó sin estar conectada a Internet. Con lo cual, estamos superando el test de Turing. Y finalmente, en el 2022 apareció la palabra clave, que todos supongo que saben lo que es ChatGPT. ChatGPT es el nuevo momento iPhone. Se celebró 100 millones de usuarios solamente en 2 meses y, como digo en pantalla, 5 millones de usuarios activos tenía diariamente. Para llegar a cifras similares, piensen que Instagram, que lo conocen, TikTok, pues necesitó 9 y 2 años y medio, respectivamente, para llegar a esos datos. Bien.
Imaginamos que en este caso estamos hablando de lenguajes naturales. ¿Y qué es un lenguaje natural? Y lenguajes artificiales. ¿Qué son los lenguajes artificiales? Los lenguajes artificiales no son más que lenguajes que el ser humano hemos tenido que crear, como los lenguajes de programación, la notación matemática, la escala musical, el código Morse, pues para simplificar y, por supuesto, todas esas deficiencias que tiene el lenguaje natural en cuanto a precisión, ambigüedades, figuras retóricas, incluso pues todo lo que sería la ironía, el sarcasmo y todo este tipo de cuestiones que son bastante complejas, pues pudiésemos superarlas. Pero, sin embargo, el conocimiento, ¿cómo lo transmitimos? Yo me estoy comunicando con ustedes pues mediante el lenguaje, en este caso, el lenguaje oral, verbal, ¿no? Por eso hay que ser capaces de poder procesar el lenguaje natural, que son la lengua en la que estamos, yo me estoy dirigiendo en español o pueda ser cualquier otra lengua, inglés, alemán, francés o alguna de las lenguas cooficiales. Imaginemos entonces un mundo en que las máquinas comprenden nuestros pensamientos, un mundo donde comunicarnos con las máquinas ya no es una barrera. Un mundo, en este caso, en que nos podemos comunicar con cualquier ser humano, con cualquier ser querido. Esto ya se puede hacer y es gracias, en definitiva, a la revolución del procesamiento del lenguaje natural, donde los asistentes virtuales, que ya conocen algunos de ellos, actúan como auténticos secretarios que nos facilitan la vida. Imaginemos que nos permiten también viajar a cualquier parte del mundo, aunque no conozcamos el idioma, gracias, por ejemplo, a una traducción automática mediante un auricular, ¿no? Por tanto, el objetivo final es que los ordenadores sean capaces de entendernos, de comprendernos y, por supuesto, que sean capaces de generar lenguaje humano, tal y como yo me estoy expresando. Eso es el procesamiento del lenguaje natural. Es una rama de la inteligencia artificial, es una rama que, en este caso, hace referencia a todos aquellos aspectos relacionados con esa capacidad de comunicación mediante el lenguaje natural. Y se centra básicamente en que las máquinas sean capaces de comprender, interpretar y generar lenguaje mediante el desarrollo de técnicas de diferentes áreas con una fuerte componente interdisciplinar, no solamente ya en el ámbito de la informática, sino que ahí entra en juego pues, lo que son la filología, la psicología, muchos aspectos. En este caso, el 55% de todas las aplicaciones que hoy en el mundo estamos continuamente oyendo, un televisor con inteligencia artificial, un coche con inteligencia artificial, una app con inteligencia artificial, pero la mayor parte de las aplicaciones, y de no solamente de las aplicaciones, sino de los sistemas, la mayor parte, del 55% al 60-70%, se estima en los últimos informes, es procesamiento del lenguaje natural. Habitualmente somos capaces de utilizar un traductor automático, pues directamente ahí está implícito el procesamiento del lenguaje natural. ¿Y por qué hoy? ¿Por qué hoy, si ya les he comentado que empezamos los años 50? Pues hoy porque se dan tres factores principalmente. Por un lado, la ingente cantidad de datos digitalizados que estamos generando. Todos ustedes acceden a información que está en diferentes redes sociales o información de todo tipo. Por otra parte, la evolución de las técnicas, ya hemos hablado anteriormente del aprendizaje automático que utiliza redes neuronales profundas, gracias a esas redes neuronales profundas, que son complejas. Y por otra parte, la supercomputación. Gracias a la supercomputación, todas esas tarjetas, esas GPU, pues somos capaces de conseguir el avance que se está consiguiendo actualmente. Bueno, las máquinas ya hablan. Las máquinas hablan, las máquinas leen y escriben, son capaces de traducirnos, son capaces de poder buscar, son capaces de analizar un documento, son capaces de predecir el texto cuando estamos escribiendo en un teléfono móvil. Pues bien, anteriormente he citado a los asistentes virtuales, en este caso, de sobra son conocidos por ustedes, ¿no? Desde el Siri que apareció en los teléfonos iPhone, que podemos ordenarle llamar mediante voz y demás, pasando por Cortana, el Alexa, muy conocido también de Amazon, ¿no? No tengo que nombrarlo. Pero la verdadera revolución llega con los modelos de lenguaje. ChatGPT es un exponente de los modelos de lenguaje. Lo que pasa es que es una marca, es un fabricante, ¿no? OpenAI, que es el creador de ese sistema. Pero hay otros muchos. Hay una guerra comercial, y no solamente una guerra comercial, sino geopolítica, por muchos países
con el objeto de tener el mejor modelo de lenguaje. Ahí aparece no solamente ChatGPT, Gemini o Gemini, que es de Google, aparece Copilot de Microsoft y otros muchos. Pero, en definitiva, ChatGPT es como la marca, ¿no? En el sentido que todo el mundo, porque en cierta manera es el mucho más eficiente de los que hay. Un colega dice que ChatGPT es un cuñado, además es un compañero de la UNED, un colega mío me dice que es un cuñado, ¿no? Un cuñado es un supercuñado, es decir, que todos sabemos lo que significa coloquialmente en España, ¿no? Usamos este término pues para describir a una persona que aparenta ser un sabelotodo, ¿eh?, en todas las conversaciones, ¿no? Este individuo suele hablar con excesiva confianza sobre cualquier tema, aunque necesariamente no tenga conocimiento o la experiencia suficiente. Y eso pasa con ChatGPT. Muchas veces, yo siempre lo digo, ChatGPT ha leído mucho, se ha leído todo lo que podamos leer, todos los que estamos aquí juntos y prácticamente la humanidad, pero no ha vivido nada. No ha vivido nada. Y ahora explicaré por qué. Entonces, pues básicamente yo le puse a ChatGPT, que lo pueden comprobar, lo pueden tener al alcance de sus teléfonos, pues qué se puede hacer. Podría organizar una visita cultural, ¿no?, a Úbeda. Pues lógicamente pues nos saca cierta información que nos puede ayudar, en este caso, pues para asesorarnos en ese viaje que vamos a hacer. Puede crear historias, puede traducir, puede hacer resúmenes, puede disminuir la complejidad de un mensaje. Piensen que si recibimos un informe médico, que muchas veces por los tecnicismos que se utilizan, un informe jurídico, no somos capaces de entenderlo, ChatGPT puede simplificarlo. Simplificarlo significa pasarlo a un lenguaje claro en que lo podamos entender. Eso entre otras cosas. No voy a contar aquí todas las capacidades que son capaces de tener los modelos de lenguaje, porque son capaces de escribir correo de manera automática. Voy a poner básicamente, a ver si soy capaz de ponerlo. Bueno, básicamente les cuento. Esto es promocional de ChatGPT, no se trata de hacer publicidad, sino para que vean cómo traduce automáticamente en tiempo real. And every time you hear English, I want you to translate it to Italian. And if you hear Italian, I want you to translate it back to English. Is that good? Perfecto. Mark, io mi chiedo, se le balene potessero parlare, cosa ci direbbero? Mike, she wonders if whales could talk, what would they tell us? They might ask, how do we solve linear equations? Potrebbero chiederci, come risolviamo le equazioni lineari? Sicuramente, sì. Certainly, yes. Bueno, básicamente lo que les pongo con esto es que la barrera de la comunicación, pues lógicamente, pues vamos a ir disminuyendo, ¿no? Yo tenía que dar esta mañana, he dado una charla en un congreso, el inicio de un congreso en Granada que me pidieron, y bueno, la dificultad es que tenía que darla en inglés, lógicamente, ¿no? Y a todos nos cuesta, independientemente. Es decir, rápidamente pues vamos a tener situaciones en que directamente el sistema nos va a poder traducir de manera automática. Bien, estos son los que se denominan los modelos del lenguaje. La IA generativa se llama IA generativa porque es capaz no de reproducir información ya existente, sino también de generar contenido nuevo. No solamente contenido, sino imágenes, vídeos, lo han visto, se pueden generar. Por eso se llama generativa. Es decir, que estamos creando también. Lo que pasa es que necesitamos entrenamiento para poder crear. Fíjense aquí que le explico cómo han aprendido, en este caso, los modelos de lenguaje. Aquí están viendo, cómo la palabra más probable es la que puede, lógicamente, utilizarse. Utilizan sistemas probabilísticos, ¿no? Mediante el entrenamiento de sistemas, pues podemos ir, lógicamente, pues siendo capaces de predecir la siguiente palabra. Y eso es lo que hace un modelo del lenguaje, lo que pasa es que es mucho más complejo de cómo yo lo estoy mostrando directamente aquí. ¿Y cómo se entrena? Pues se entrena, ya lo están viendo.
Aquí estoy viendo, pues bueno, Wikipedia, que todos lo utilizamos. Pues la Wikipedia, pues lógicamente, es una fuente de información, pero no es la única. Hay muchísima información por medio del cual se entrenan todos estos sistemas. Fíjense que el creador de ChatGPT, Sam Altman, reconoció que había cometido todas las irregularidades, todas las violaciones en cuanto a los derechos de autor y de copyright. ¿Por qué? Porque ya les dije que se lo había leído todo. Bien, aquí pueden ver los modelos de lenguaje que se exponen como si fuesen los planetas, porque aquí están en función del tamaño. Aquí están viendo GPT, ChatGPT, están viendo Gemini, Claude, algunos de ellos son conocidos. Y aparece un número. Ese número hace referencia a los parámetros. Y para que nos entendamos, básicamente determina en este caso cómo el modelo procesa esa información. Cuanto más parámetros tiene un modelo, pues generalmente mayor va a ser su capacidad de entender y generar texto pues, de manera precisa y coherente. Aquí están viendo la ingente cantidad de dinero que se están gastando normalmente en las grandes tecnológicas, ¿no? Como Google, como ChatGPT o OpenAI, que es el en este caso la empresa que lo ha generado, y cómo cada vez los modelos son más grandes y el coste es muchísimo. Fíjense, Gemini se estima que ha sido prácticamente 200 millones de dólares, pero no solamente el coste es en entrenar y el gasto energético, el gasto computacional, sino también cuando le hacemos una consulta, el coste es elevado y hasta de agua. Es decir, que muchas veces tenemos que ver si la IA es sostenible o no. Bien, cambiando un poco de tercio, aprovechando esta frase que me gusta mucho de Wittgenstein, que dice, los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. ¿Por qué? Porque con el lenguaje, lógicamente, si tenemos un léxico mucho más reducido, pues lógicamente somos capaces de entender menos. Y lógicamente, cuanto más abrimos nuestro léxico, es mayor. ¿Por qué cuento esto? Fíjense en esta foto. En esta imagen, aquí aparece GPT, el GPT-3, ahora está el 4, pero bueno, me da igual. Fíjense que se ha entrenado básicamente con el 93% de textos y de información en inglés. ¿Qué quiere decir esto? Que sabe mucho más en inglés y va a responder mejor en inglés que en otra lengua. Fíjense lo reducido que queda y eso que es multilingüe para 90 lenguas. Y fíjense qué pequeñito se ve. Y si miramos, por ejemplo, uno de los más conocidos también, que tiene fama de ser más abierto, más transparente, que se llama Llama 2, que es un modelo del lenguaje, que en este caso está desarrollado por Meta, la antigua Facebook. Fíjense, el 90% de los textos están en inglés. Y fíjense el español cuánto tiene. 0,13%. ¿Qué ocurre? Que no tienen el conocimiento del mundo. Necesitamos que conozcan el mundo y que conozcan, claro, yo si le pregunto, por ejemplo, por una, en este caso que estamos en Úbeda, por una, no sé, alguna fábula o alguna leyenda de Úbeda, pues a lo mejor me cuenta otra leyenda y yo me creo que es de Úbeda, pero porque no la tiene, no conoce el mundo en este caso de Úbeda, ¿vale? Y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque fíjense, ahora mismo nosotros estamos implicados, mi grupo de investigación, en ALIA. ALIA es el modelo funcional y abierto de la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial 2024 del Gobierno de España. ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos que solventar esos problemas en cuanto al tema. Queremos que los modelos hablen español y el español de aquí. Entonces, tenemos que construir modelos donde le metamos conocimiento y recursos propios. Entonces, nosotros estamos, lógicamente, desarrollando modelos para el español y lenguas cooficiales para posicionar, en este caso, a España dentro del español, ¿no? Con la ingente cantidad de hispanohablantes que somos en el mundo. Y, por supuesto, fortalecer y que se pueda permear esta tecnología a las empresas y, en definitiva, al ciudadano. Y, cómo no, a la administración, hacer una administración más eficaz, abierta y accesible. Y tengo que decirlo, es un honor para nosotros porque solamente cuatro universidades, cuatro grupos, la Universidad del País Vasco, con muchísimos más recursos que nosotros, la Universidad de Santiago, la Universidad de Alicante y la Universidad de Jaén, mi grupo, coordinado por el Centro de Supercomputación de Barcelona. Estamos trabajando en este área, donde evidentemente también tenemos un presupuesto, una ingente cantidad de presupuesto para poderlo abordar. Bien, con esta imagen aparecía el 22
de abril de 2023, la portada de la revista The Economist. Ya lo hemos comentado al inicio, el rápido progreso de la IA está despertando tanto miedo como entusiasmo. Y nos tenemos que preguntar si deberíamos estar preocupados por eso, si vamos a desarrollar mentes no humanas, que pues sean más inteligentes que nosotros, si deberíamos de arriesgarnos a perder el control de nuestra civilización. Estas preguntas no son mías, estas preguntas se las plantearon pues, los principales gurús del ámbito académico y de la industria de la inteligencia artificial para pedir, seguramente lo leyeron en los periódicos, para pedir una pausa en el desarrollo de la inteligencia artificial, lógicamente en cuanto a los modelos. Bien, seguimos avanzando, no hubo ninguna pausa. En el año 1900, algunos colectivos antielectricidad editaban carteles como este poniendo los riesgos de tal avance. Aunque no existió un movimiento organizado de antielectricidad en esa época, sí es cierto que la introducción de la electricidad y otros avances tecnológicos durante la Revolución Industrial y el siglo XIX generó muchos temores y resistencia en ciertos sectores de la sociedad. Estos miedos estaban a menudo relacionados con la pérdida de empleo, el cambio de estilo de vida o el miedo a lo desconocido. ¿Le suena, no? 1900. ¿Qué significa? Que estamos en una nueva ola. Y es una ola, y permítanme que lo diga, una ola sin retorno. Esto es una imagen actual en la puerta de un centro de Amazon, como están viendo en la placa, pues indicando que los centros de datos pues, causan apagones. ¿Por qué? Porque necesitan mucha energía y no es sostenible. Bien, aquí voy a hablarle un poco del caso Optum. Esto, en 2019, se hablaba del sesgo racial encontrado en decisiones algorítmicas, ¿no?, que podrían reproducir e incluso magnificar patrones de discriminación debido a prejuicios quienes toman las decisiones, ¿no?, sesgo existente en la sociedad. ¿Por qué? Porque cuando aprendemos del pasado, replicamos el pasado. Afianza aún más el pasado, porque se toman las desigualdades existentes y se trata como la aspiración de cómo se debe prestar, en este caso, la atención médica. Ya lo están viendo ahí. Esto fue muy sonado porque discriminaba, se detectó que discriminaba, en este caso, a todos los pacientes negros. ¿Y por qué ocurría esto? Porque se había desarrollado el modelo principalmente para pacientes blancos. Bien, el caso Compass, que le voy a comentar también lo conocerán, lo habrán oído. El sistema Compass es una herramienta de aprendizaje automático que analizaba la respuesta a preguntas sobre antecedentes penales, historia familiar y comportamiento del estado emocional, en este caso, y servía para los jueces en Estados Unidos. Y basado en esta respuesta, el sistema, dependiendo de la calificación que sostenía esa puntuación, pues podía mandar a alguna persona a no darle la libertad. Y esto, pues lógicamente, se detectó que también tenía un sesgo racial importante, el sistema Compass. Bien, uno de los gurús de la informática, este hombre, tipo una mente muy brillante y sobre todo actualmente está trabajando en Microsoft en el ámbito de los LLM, de los modelos de lenguaje, y ha desarrollado también muchos todo el tema de realidad virtual. Fíjense, esta mente dijo que el peligro no es que la IA nos destruya, sino que nos vuelva locos. Y nos está volviendo algunos de ellos locos. Esta noticia salió en televisión, que están viendo aquí, ¿no? Un joven casado con dos hijos y un buen trabajo se suicidó tras mes y medio de intercambio frenético con una inteligencia artificial. Dice, la familia en este caso sostenía que a pesar de que arrastraba problemas y depresión, seguiría vivo de no ser por el vínculo inapropiado que creó con el robot. Era una persona universitaria, es decir, era doctora. Por tanto, bueno, y esto ya es el colmo, esta diapositiva también un poco el colmo, lo leerían también, ¿no? Un ingeniero de Google ha charlado sobre la vida y la muerte con un chatbot y ahora está convencido que tiene conciencia. Esto es una estupidez, lógicamente este hombre fue despedido de Google. Ahí pongo un fragmento de esa conversación que mantuvo y que se puede ver. Por tanto, ¿qué están viendo aquí? Estamos viendo a un Rodin, ¿no? Un Rodin robot. Pero, sin embargo, no tenemos que humanizar la tecnología. No hay que humanizar la tecnología. Por supuesto que no. Fíjense que en muchas ocasiones
se habla cuando estamos utilizando ChatGPT o cualquier modelo de lenguaje, decimos en algunas ocasiones que el sistema alucina. El término que utilizan los fabricantes es que alucina. Alucinar, pues le están dando una sensación también, una cualidad humana a un sistema, cuando en realidad también, siento decirlo, los sistemas no alucinan. Eso es marketing. Lo que hacen es que cometen errores. No piensan. Tengo que decirlo, no piensan. Yo no quiero que piensen los robots. Yo quiero que me ayuden a hacer, como decía al inicio, un mundo mejor y que me asistan en el trabajo o lo hagan por mí, ¿no? No piensan, nos imitan. No tienen opiniones, ni intenciones, solamente las producen. Y no manipulan. Mucha gente dice, bueno, es que manipulan. No, no manipulan, pero causan manipulación y desinformación. Y, por supuesto, va a estar en nosotros, en este caso, todo ese tipo de situaciones, porque se va a deber a la programación que tenga el sistema. Bien, muy brevemente, ya para ir terminando, pues las limitaciones que tienen los sistemas actuales, hay que decirlas también, ¿por qué no? Por eso decía que íbamos a hablar no solamente de los retos, de todas esas oportunidades, sino también de esas amenazas, ¿no? Hay violaciones computacionales de la privacidad, hay discriminación algorítmica. Hay opacidad también, no sabemos lo que hacen ellos. Si nosotros estamos en esta familia de modelos que estamos desarrollando para el español, es con el objeto de que sea transparente, que los datos no estén en manos de tecnológicas ni de ninguna empresa. ¿De acuerdo? Ese es el objetivo fundamental. La falta de veracidad, generación sintética de texto, audio. Lo han visto en televisión, ¿no? El caso de la... pusieron a chicas desnudas de un instituto, ¿no?, utilizando una inteligencia artificial, ¿no? Pues, la huella de carbono excesiva, la falta de diversidad, en fin, todo este tipo de cuestiones, que, bueno, se ve esta diapositiva muy bien. Y ya para terminar, pues todos saben que Europa, inicialmente hubo un grupo de independientes, pues para desarrollar unas directrices éticas para una IA fiable. Esto posteriormente se ha traducido en una regulación de la inteligencia artificial. Europa ha sido único, en este caso ha sido pionero en desarrollar. Pero claro, esto es muy complejo, ¿no? Porque si se desarrolla en Estados Unidos, ¿la podremos utilizar aquí? En fin, es bastante complejo. Pero yo siempre hay que poner la ética, incluso antes del desarrollo de leyes, tiene que ser ética. La ética tiene que ser lo principal, sobre todo al desarrollar este tipo de sistema. Fíjense que la IA debe ser fiable y, en particular, se debe centrar en las personas y se fundamente en el compromiso de utilizarlo al servicio de la humanidad y del bien común, con el objetivo de mejorar el bienestar y la libertad de los seres humanos. La IA debe ser lícita, de modo que se garantice el respeto de todas las leyes. También ha de ser ética, es decir, asegurar el cumplimiento de los principios y los valores éticos. Y, finalmente, debe ser robusta, tanto desde el punto de vista técnico como social, puesto que los sistemas de inteligencia artificial, incluso si las intenciones son buenas, pueden provocar daños accidentales. Por tanto, deben ser transparentes, deben ser trazables. Trazables significa que permitan identificar los motivos de una decisión que toma el sistema. Fíjense que si en el ámbito, nosotros estamos trabajando mucho en el ámbito médico, y si desarrollamos un sistema que se ha entrenado con muchas imágenes o con mucho texto y nos dice que tenemos una determinada enfermedad, somos un falso positivo, pues fíjense el daño que hacemos. Y tenemos que intentar que sea trazable y explicable, que sepamos por qué ha tomado esa decisión. Ese sería el objetivo. Y, por supuesto, cómo no, la comunicación. Las personas tienen derecho a saber que están interactuando con una máquina, principalmente. Para hacer realidad la IA fiable es preciso garantizar la inclusión también y la diversidad. Necesidad de evitar sesgo injusto, como ya hemos visto en los casos de ese sistema judicial, de ese sistema sanitario, accesibilidad y diseño universal y participación de las partes interesadas. Para concluir, ya termino, permítanme que destaque el potencial que tiene la IA generativa y el procesamiento del lenguaje natural para transformar positivamente nuestra sociedad. Eso sí, abordando, como he comentado, la transparencia, la diversidad, no discriminación y equidad.
Nos espera un futuro apasionante, donde los sistemas de inteligencia artificial nos ayudarán a comunicarnos con las máquinas. La inteligencia artificial se debe centrar, como dije al inicio de mi intervención, en las personas y debe estar al servicio de la humanidad para mejorar nuestras vidas y la libertad, pero no hay que dejarla sin la supervisión humana. Finalmente, para terminar, ya que muchos de ustedes también se gradúan, sí quiero una frase que me gusta mucho, que la dijo un economista, que dice que la IA no te quitará el empleo, pero una persona que la use posiblemente sí. Y ya para terminar, también me gusta acabar con esta frase que viene muy a colación de lo que he venido contando, que se le atribuye, pero no es de este hombre, que es un politólogo estadounidense y teólogo, que dice que el Señor me conceda serenidad para aceptar todo aquello que no puedo cambiar, valor para cambiar aquello que puedo cambiar y sabiduría para discernir la diferencia. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, profesor Ureña. A continuación, se va a proceder a distinguir al alumnado que ha finalizado sus estudios durante el curso 2023-2024, al alumnado que ha obtenido el premio a los mejores expedientes del curso académico también 2023-2024, al profesorado tutor y al personal de Administración y Servicios que ha cumplido 15 años de dedicación al centro y a aquellos tutores que se han jubilado en reconocimiento a su labor docente. Tiene la palabra el secretario para nombrarles a todos ellos. Muchísimas gracias. Quisiera agradecer también, en primer lugar, a 10 Televisión que está retransmitiendo en este momento este evento académico. A continuación, van a subir al escenario una representación del alumnado que ha obtenido éxito en sus estudios durante este curso 23-24. Comenzamos con los graduados. Del grado en Antropología Social y Cultural, María Águida Moreno Moreno. Del grado de Ciencias Jurídicas, Administraciones Públicas, Ana Belén Bailén Martínez. Del grado en Criminología, María Esperanza Utrilla Almagro. Y del grado en Derecho, María del Carmen Hervás Sánchez. Un aplauso. Foto. Del grado en Derecho, Fernando Ruiz Lechuga. Del grado en Educación Social, Laura Martínez Espejo. Del grado en Geografía e Historia, César García Samaniego. Y del grado en Ingeniería en Tecnología de la Información, Isabel María Higueras Fernández, recoge su hermano Antonio Jesús. Un aplauso. Foto.
del grado en Ingeniería Informática Félix Bautista Talens, del grado en Lengua y Literatura Española Mercedes Lorenzo Morales, del grado en Psicología Isidro Francisco García Pedregosa y de ese mismo grado, Psicología, Francisco Manuel García Osset. Del grado en Psicología, Raúl Martínez Sánchez. Del grado de Psicología, Raúl Martínez David Montes García. Del grado en Psicología, Manuel Raya García. Y del grado en Trabajo Social, Urbano Peñalver Munuera. Un fuerte aplauso. Del grado en Turismo, Andrés Martínez Molina. Del máster en Acceso a la Abogacía, Elena María Ortega Amezcua. Del máster en Acceso a la Abogacía, Lucía Zamora Fernández. Del máster en Política Social y Dependencia, Joaquín González Espósito. Y del máster Eurolatinoamericano en Educación Intercultural, Beatriz Jaén Segura. Un fuerte aplauso. Muchas gracias. A continuación, vamos a hacer entrega a los ganadores de los mejores expedientes académicos. Del Grupo 1, Arte, Humanidades y Ciencias Sociales y Jurídicas, don Adolfo González Cruz, del grado de Geografía e Historia, doña Josefa Jiménez Martínez, del grado en Pedagogía, doña Justa Ruiz Martos, del grado en Psicología, y del Grupo 3, Máster Universitario, don Francisco Javier Sánchez del Pino, Máster en Filosofía y Teórica y Práctica. Un fuerte aplauso. En reconocimiento a su labor durante 15 años en nuestro centro asociado, como profesora tutora,
doña Eva María Martín Cuenca, del curso de acceso en Alcalá la Real. Un fuerte aplauso. En reconocimiento a su labor durante 15 años en nuestro centro asociado como personal de administración y servicio, don Carlos García Fernández. Y en reconocimiento a su labor docente en este centro asociado hasta su jubilación, doña Andrea Galdeano Sánchez, don Francisco Gutiérrez López, don Antonio José Merelo Jerez y don Ignacio Rodríguez Santiago. Suban.
Muchísimas gracias al grupo de cámara de la Coral Uvetense por este interludio musical. A continuación va a darnos unas palabras la representante en representación de los estudiantes, la alumna doña Laura Martínez Espejo. Autoridades, personal de la UNED, familiares, amistades, alumnos, alumnas, muy buenas tardes. Permitidme, antes de nada, que dé las gracias al Centro Asociado de la UNED de la provincia de Jaén por depositar en mi persona el enorme honor y responsabilidad de dirigirme a todos ustedes hoy aquí en nombre de todo el alumnado egresado que, como yo, ha logrado su meta hoy y vemos ya culminado nuestro camino. Un camino que se presentaba difícil, largo, tedioso, pero a la vez muy ilusionante. La ilusión de quien empieza algo, porque lo que más cuesta es empezar. Y ves al fondo la cima. Y entonces llegan las preguntas. ¿Quién me mandaría a mí? ¿Qué necesidad tenía yo? ¿Y ahora cómo lo hago? ¿De dónde saco el tiempo? ¿Y las ganas? ¿Y qué pasa si no puedo? Pero tantas preguntas también teníamos muy claras las respuestas. Mejorar nuestra situación laboral o académica, empezar o completar esos estudios universitarios que teníamos pendientes, quitarnos la espinita, dar un cambio a nuestras vidas, abrir otras vías o, simplemente como reza la UNED, expandir el conocimiento. Respuestas que han llegado, y bien lo sabemos aquí todos y todas, a base de esfuerzo, de mucho esfuerzo, de tesón, de trabajo, de convencimiento y de tiempo. Ese tiempo que hemos multiplicado, sacando más horas al reloj de las 24 que tiene el día, de los 7 días a la semana, mirando de reojo la torre de apuntes, el ordenador, o parando la alarma para madrugar un poquito más para el examen. Quitando un poquito de aquí, un poquito de allá, de tiempo con la familia, de las amistades, del tiempo de descanso, haciendo auténticos malabares con el trabajo, con nuestra gente. Bueno, al final somos gente corriente que ha conseguido algo verdaderamente extraordinario. Porque cuando ha fallado la motivación, hemos tirado de disciplina. Y cuando esta también flaqueaba, pues ahí estabais vosotros y vosotras. El profesorado tutor, el personal de administración y servicios, nuestros padres, madres, hermanos, hermanas, hijos e hijas, familiares cercanos, parejas, amigos y amigas. Muchas, muchas personas que sin saberlo nos han tendido la mano para animarnos a seguir, a no decaer en nuestro intento, a darnos ese empujoncito y también, claro que sí, a reír y a llorar con nosotras y nosotros en todo este proceso. Y nos hemos apoyado y arropado también entre nosotras y nosotros, porque sabíamos que, como nosotros, había otros compañeros y compañeras que necesitaban de nuestros consejos, de nuestros apuntes, de los resúmenes, de alguna ayudita que otra para trabajos y exámenes. Quid pro quo, algo a cambio de algo, algo que parecía poco, pero que era mucho. Cuando el agobio y la duda se sentaba con nosotros en la mesa de estudio o en el salón de casa a las 11 de la noche o a las 5 de la mañana. Un acompañamiento y empuje que también ha llegado desde la propia universidad. En mi caso, dejadme que nombre a algunos y a algunas, y perdonadme si me he dejado a alguien.
Andrés Medina y Joaquín Arias, María Luisa Grande, Vicente Ruiz y Manuel Valdivia, Inma Ponce, Maripaz Peña, Matías Robles, Pedro Cámara, Enrique Villar, Blas Campos, Beli, Balta, Mercedes y a tantos y tantas que nos han acompañado en este camino. Queridos compañeros y compañeras, alumnado de la UNED, somos el ejemplo más palpable de que se puede conseguir. Lo hemos conseguido. Hoy estamos aquí con la emoción en los ojos y la garganta, arropados por los nuestros que no caben de orgullo en sus butacas. Seamos conscientes de la gesta conseguida, aunque creedme, yo todavía no he sido capaz de ello. Y creo que con todas las experiencias atesoradas en estos años de formación, lo bueno y lo menos bueno, los éxitos, los fracasos, todo lo que hemos aprendido, nos ha hecho crecer personal y profesionalmente. La UNED nos ha brindado una gran oportunidad de formarnos, de mejorar, de vencer obstáculos, desde la cercanía y desde la accesibilidad. Me siento muy orgullosa y os animo a que compartáis este sentimiento conmigo de haber estudiado en la mayor universidad pública, repito, pública del mundo. Y apelo aquí a los responsables políticos e institucionales, cada uno desde su competencia, para que sigan, para que sigáis apostando desde vuestro granito de arena e incrementéis incluso esa apuesta por acercar la educación y la cultura a todos los rincones del territorio, a todas las personas, porque sin distinción es un derecho y porque es la mejor de las armas para una sociedad más libre e igualitaria. Mis palabras, que hoy son las vuestras, van para quienes han compartido esta experiencia con nosotras y nosotros, para quienes han madrugado y estudiado a nuestro lado, los que más nos quieren y apoyan, que nos han hecho más liviana la carga, que no han dudado ni un segundo en nuestra valía y talento, incluso cuando nosotras y nosotros no lo creíamos tan cierto. Esta tarde mis palabras y mi aplauso van para los unedianos y unedianas que, como yo, hoy nos colgamos la banda porque sí, lo hemos conseguido. Enhorabuena a todos y a todas, compañeros. Gracias. Muchas gracias. A continuación tiene la palabra el señor director del Centro Asociado, don Manuel Valdivia. Vicerrector de Centro Asociado de la UNED, presidente de la Diputación Provincial de Jaén, alcaldesa del Ayuntamiento de Úbeda, secretario del Centro Asociado de la UNED en Jaén, coronel subdelegado de Defensa del Gobierno de España, teniente coronel secretario de la Academia de la Guardia Civil, jefe de la Comisaría de Policía Nacional en Úbeda, miembro de la Corporación del Ayuntamiento de Úbeda, secretaria general de la Universidad de Jaén, director del Centro Penitenciario, consejero director del Instituto de Estudios Jienenses, presidenta de la Fundación Unicaja, directora de zona de Caja Rural, secretario de Formación de Comisiones Obreras, representante del Colegio de Abogados de Jaén, demás autoridades académicas, civiles y militares, sean bienvenidos al acto de inauguración del curso del Centro Asociado de la UNED de Jaén. Después del discurso de Laura, creo que está todo dicho, pero tengo que leer el mío, no hay otro remedio. Muchas gracias, Laura, y también muchísimas gracias a Alfonso Ureña, porque aceptó esta invitación, la aceptó a la primera y muy gustoso, esa es la verdad, y porque ha dado una magnífica y esclarecedora lección acerca de esa curiosidad y esa incertidumbre que tenemos sobre la inteligencia artificial. Lecciones como la tuya nos ayudan a entender mejor
qué supone en nuestras vidas la inteligencia artificial. Enhorabuena también por el premio que acaba de recibir, el premio Elisa, al quien ha hecho mención en tu charla, que después de haberte oído sabemos que está más que merecido. Y, por supuesto, felicidades a todo nuestro alumnado que se ha graduado. Soy nuestra razón de ser. Gracias por haber elegido la UNED para cursar vuestros estudios y para crecer personal y profesionalmente. Formáis parte de miles y miles de graduados y posgraduados que acreditan con orgullo su formación en esta universidad. Sabéis bien, lo ha dicho Laura muy bien, que el esfuerzo ha sido compartido. La familia, el estudio, el ocio, el trabajo han tenido que organizarse para llegar a obtener el título que hoy os reconocemos. Obtener un título en la UNED no solo acredita los conocimientos, las habilidades y las competencias propias de los estudios cursados, sino que sabemos bien que quienes han estudiado en esta universidad han tenido que aplicarse también en dos aspectos: la generosidad en el esfuerzo, como ha dicho Laura, y la capacidad en la gestión del tiempo, de vuestro tiempo. Enhorabuena también al alumnado con los mejores expedientes, a quienes hemos reconocido su esfuerzo, y al profesorado que cumple 15 años de servicio con nosotros, que representa aquí y esta tarde a todo el profesorado tutor de nuestro centro, caracterizado por su vocación, su implicación y su buen hacer. Inauguramos hoy un curso con la ilusión renovada de cada año para llevar a cabo nuestro cometido académico, social y cultural, en esos tres aspectos. Pero además tenemos que celebrar que esta institución académica, la UNED, lleva en nuestra provincia 40 años. Son muchos los miles de jienenses que han pasado por nuestras tutorías, innumerables las actividades que UNED Jaén ha organizado y en las que ha participado. También ha pasado por mejores y peores etapas, pero aquí está. Aquí estamos, algunos de quienes hemos ido cogiendo el relevo, tanto en la dirección como la secretaría y el PAS, o el profesorado tutor. Si actualmente este centro asociado ha podido desarrollar todo lo que contiene la memoria resumida que hemos escuchado al secretario, es por todos aquellos que durante estos 40 años nos han precedido. Algunos nos acompañan hoy. Andrés Medina, director y secretario, que entregó 20 años de su vida profesional a este centro. Joaquín Arias, secretario durante 7 años. O nuestra querida anterior directora, María Luisa Grande. Ellos no representan el pasado de este centro, sino que son los cimientos, los sólidos cimientos, sobre los que hoy desarrollamos nuestra labor. Muchas gracias a los tres. El resumen que ha leído el secretario da imagen esquemática de lo que ha supuesto el pasado curso. Todo ello ha sido posible gracias a la eficacia y la entrega del personal que trabaja diariamente en nuestro centro. Vaya con estas palabras el reconocimiento expreso al trabajo de nuestro PAS, ahora PETEGAS. Pero hoy se trata de mirar al futuro, de continuar y proponer proyectos que consoliden y mejoren el cometido que nos encomienda nuestro consorcio a través de su Junta Rectora. En el ámbito académico, nuestro propósito es seguir difundiendo y dando a conocer qué es la UNED, qué ofrece esta universidad, cómo se estudia en ella, cómo nos adaptamos a las distintas circunstancias de las personas para que, con todo rigor que caracteriza a esta universidad, obtengan un grado, un máster, un microtítulo o un certificado de los innumerables cursos de formación continua que ofrece la universidad. La UNED en Jaén pone a disposición de la provincia la tutorización de 26 grados, el acceso a la universidad para mayores de 25 o 45 años. Estamos presentes con actividad académica en las 6 ciudades con más de 20.000 habitantes de la provincia y, además, en el centro penitenciario, algo que nos llena de orgullo y por cuya labor el Ministerio del Interior otorgó el curso pasado un reconocimiento a este centro asociado, concediéndole la medalla de plata al mérito social penitenciario. La semipresencialidad de toda la enseñanza y la implantación geográfica de esta institución nos hace poder afirmar que la UNED
es una universidad, la universidad más cercana, o es muy cercana, y que afortunadamente las distancias de cualquier tipo, no solo las geográficas, sino también las sociales y también las económicas, se acortan si acudimos a una universidad pública con los mejores medios tecnológicos, un profesorado de calidad y un sistema de enseñanza que es capaz de adaptarse a las necesidades y características de cada estudiante. Pero para acercarla más aún a nuestro alumnado, pusimos en marcha el curso pasado el Centro de Orientación y Empleo del Centro Asociado en la provincia de Jaén, del que ya ha dado cuenta el secretario en su resumen. La mejora de nuestros procedimientos de gestión y la calidad en el servicio que prestamos es otro objetivo estratégico de la UNED en Jaén. En este sentido, tenemos ya reconocido, ya se reconoció con la anterior dirección, por la Cátedra de Calidad de la UNED, el nivel 1 de Sistema de Garantía de Calidad de Gestión de los Centros Asociados. También, el pasado curso, estrenamos nuevas instalaciones en Jaén, el antiguo Colegio Muñoz Garnica. Es ya la actual sede de la UNED en la capital. Estos espacios se han convertido en un referente para otras organizaciones e instituciones de la capital, organizaciones no gubernamentales, algunas organizaciones sindicales o el mismo ayuntamiento que ya la está utilizando. Disponen de ellos gratuitamente y la UNED amplía de esta manera su aportación al entorno. En este sentido, le proponemos al Ayuntamiento de Jaén que termine de adecuar el salón de actos de este centro, porque la sociedad jienense, la sociedad de la capital jienense, dispondrá de un espacio muy necesario y adecuado para cualquier tipo de actividad cultural y o académica que se proponga. No nos podemos olvidar de la otra sede, Úbeda. Es mucho el tiempo de espera que lleva este centro para copar unos espacios singulares y magníficos, donde hace ya unas décadas parecía que se trasladaría la UNED. Conocemos las dificultades que han hecho que este traslado se demore tanto tiempo y también la intención y el interés del Ayuntamiento de Úbeda para que la UNED se instale definitivamente en el Palacio de Francisco de los Cobos. Sabemos que se avanza y que los últimos pasos son determinantes. Por eso, este centro asociado se pone a disposición del Ayuntamiento para sumar en todo lo que se nos solicite y esté en nuestra mano, y para que más temprano que tarde Úbeda cuente con una de las mejores, si no la mejor, permítanme esta inmodestia, sede de centro asociado de la UNED. Porque además la UNED es la Universidad de Úbeda, así la sentimos nosotros. Permítame también que me detenga en esta hermosa ciudad donde hoy inauguramos el curso. Es aquí donde concentramos el mayor número de grados, lo han podido ver en la memoria, y donde más colaboraciones y actividades llevamos a cabo. Y siempre lo hacemos con el apoyo de su ayuntamiento y, en concreto, de su alcaldesa. Muchas gracias, alcaldesa, para la UNED de la provincia de Jaén. Es un orgullo colaborar estrechamente con la ciudad que se ha convertido en el referente cultural de la provincia. En el resto de las extensiones debemos agradecer a los ayuntamientos la dotación de espacios y el mantenimiento de los mismos para llevar a cabo nuestras tutorías, además de poner a nuestra disposición los recursos adecuados para realizar todas las actividades que les proponemos. No todos son espacios, y mucho menos en la UNED. La mejora de la dotación tecnológica es otro objetivo estratégico de este centro, asociado. Queremos dotar con los mejores equipos tecnológicos porque esa es una necesidad. En marzo, para su apertura, ya pusimos unas pantallas táctiles de última generación adaptadas a la docencia. En Jaén lo hicimos el curso pasado aprovechando la mudanza. En Úbeda acabamos de terminar la instalación de estas mismas televisiones táctiles hace unos días. Y nuestro compromiso que asumimos hoy aquí es que a lo largo del primer cuatrimestre las extensiones de Linares, Andújar y Alcalá la Real contarán en todas sus aulas con estos dispositivos. Estos aspectos nos llevan a otro ámbito, el ámbito financiero. Es justo reconocer y agradecer el esfuerzo que hacen todas y cada una de las instituciones consorciadas. UNED Central, Diputación Provincial, los ayuntamientos de Úbeda, Jaén, Linares, Andújar, Alcalá, La Real y Marto. También las entidades financieras que nos prestan con generosidad su apoyo, Unicaja y Caja Rural. En este sentido, también es de justicia reconocer
que la petición que el curso pasado, en este mismo acto de apertura en Jaén, realicé acerca de la regularidad en las aportaciones de los consorciados, se ha hecho realidad. La estabilidad financiera del centro es imprescindible para llevar a cabo su cometido. Así lo han entendido todas las instituciones consorciadas y han actuado en consecuencia. Creemos que la memoria expuesta justifica el esfuerzo que hacen y la financiación que cada institución aporta, porque más allá de la actividad académica y de contar con una institución universitaria en su localidad, la extensión universitaria que desplegamos es un aporte sustancial a la vida cultural de las ciudades consorciadas. Efectivamente, la extensión universitaria es otro aspecto que va en el ADN de este centro asociado desde que estuvo y desde hace muchos años. Este centro asociado viene desplegando, como digo, una enorme cantidad de actividades. Esto ya viene de largo, cumplimos 40 años, pero en los últimos años incluso se ha incrementado. Sirvan los datos que sucintamente ha expuesto el secretario para ver que esto es así. Colaboramos con entidades y asociaciones, con otras instituciones públicas, con los ayuntamientos y con un amplio abanico de cursos, jornadas, congresos, que marcan y seguirán marcando la manera de entender la misión de la UNED en nuestra provincia. Pero en cualquier caso, daremos prioridad a la organización de eventos en colaboración con los ayuntamientos que forman parte del consorcio que nos sostiene. Las corporaciones locales encontrarán en este centro asociado el instrumento para incidir en aquello que culturalmente caracteriza cada una de las ciudades. Aprovechando además el respaldo académico y el prestigio de esta institución universitaria. Sirvan de ejemplo los cursos de verano en Alcalá la Real, el Centro de Estudios del Renacimiento en Úbeda, que ya está preparando un congreso acerca de Van de Elvira, el seminario que comenzamos dentro de unos días, la semana que viene, acerca del Ejército y la Marina en Tierra de Jaén, en Marto, el seminario sobre los tesoros de fauna ibérica, que ya hemos programado prácticamente en Andújar, o otro sobre industrialización o memoria industrial en Linares. Actividades todas ellas demandadas por las distintas corporaciones que llevarán el sello académico de la UNED. Sí, tenemos una gran cantidad de actividades, es verdad, pero no se nos olvide nuestra principal misión, que no es otra que la de asegurar la igualdad de oportunidades en el ámbito académico y educativo. Ampliamos estas oportunidades y ayudamos a transformar la vida de muchas personas. Eso lo hemos visto muy bien en la exposición de nuestra alumna, Laura. De muchas personas cuyas circunstancias vitales le impiden acceder a una enseñanza presencial. Abrimos su horizonte para que puedan llevar a cabo un mejor proyecto profesional y personal. En definitiva, queremos que ninguna persona se quede sin poder acceder a un estudio universitario si así lo quiere. Que el acceso a los bienes de la cultura y la formación continua sea cada vez más amplio y posible. Y que la UNED en la provincia, en sus 97 municipios, sea el instrumento para conseguirlo. Porque la universidad, con mayúsculas, adquiere su mayor y su mejor sentido cuando contribuye a la construcción de una sociedad más justa, más equitativa, más cohesionada y mejor formada. Muchas gracias. Muchísimas gracias, director. A continuación tiene la palabra el excelentísimo señor presidente de la Diputación Provincial y presidente de la Junta Rectora de UNED Jaén. Querida alcaldesa de Úbeda, Toni, muy buena, un lujo volver a este magnífico auditorio del Hospital de Santiago, que también habéis remodelado para disfrute de la provincia, de la ciudad y de todos aquellos que vienen a visitarnos. Señor vicerrector de Centro Asociado de la UNED, Jesús, bienvenido a Jaén, director y secretario del Centro Asociado Andrés de Van de Elvira de la UNED en Jaén, Manuel Valdivia y Vicente Ruiz, respectivamente. Saludar también al profesor de este centro y catedrático de Lenguaje y Sistema de Informática, Luis Alfonso, por esa magnífica
conferencia. Estáis enhorabuena. Saludar al profesorado, al alumnado, egresados, autoridades, representantes civiles y militares, resto de asistentes, buenas tardes a todas y a todas. Gracias, en primer lugar, al Centro Asociado Andrés de Vandelvira de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, UNED, por hacerme partícipe de nuevo de este ya tradicional e importante acto de apertura académico del curso académico, en el que cada año esta institución da el pistoletazo de salida a un nuevo periodo de formación. Aunque este 2024, como se ha dicho en quienes se me han utilizado la palabra, adquiere más importancia si cabe, ya que se cumplen, se conmemoran 40 años de la creación de la UNED en nuestra provincia. Cuatro décadas de historia en la que se ha consolidado como una de las instituciones educativas de referencia para los jienenses y para las jienenses. Solo este curso serán impartidos por la UNED en Jaén más de 30 grados, además de 80 másteres y multitud de cursos en sus distintivas sedes que posibilitan que esta universidad alcance la práctica totalidad del territorio jienense. En ello reside precisamente la virtud de esta universidad pública: llegar a través de su formación a distancia a todas aquellas personas que deseen realizar una formación superior en nuestra provincia, independientemente del lugar en el que vivan. Es decir, garantizar la igualdad de oportunidades. Por lo que contar en nuestro territorio con el Centro Asociado de la UNED y sus distintas sedes ha permitido a muchas y a muchos jienenses acceder a la formación y a esa educación superior. Escuchando a Laura, hemos podido perfectamente entenderlo, facilitándole en muchos casos la apertura de nuevas puertas al mercado laboral y, por tanto, a su desarrollo personal y profesional. Esto ha convertido a la UNED en una herramienta muy valiosa para la formación y educación de la población de la provincia, un importante papel en el que comparte protagonismo con nuestra Universidad de Jaén. Lo he dicho muchas veces, ha sido el hito más importante en los últimos 30 años en la historia de la provincia, pero que está perfectamente complementada por la UNED. Pero su función no se limita, y tengo que poner el foco en ello, meramente a facilitar la formación superior gracias a su amplia oferta académica de calidad. En los últimos años, la UNED de Jaén ha intensificado su presencia en nuestro territorio a través de una intensa agenda cultural que la ha convertido en una de las instituciones más presentes en eventos, certámenes y actividades de gran calado para nuestra provincia, ejerciendo también como un importante motor cultural. Congresos, concursos literarios, presentaciones de libros, charlas, conferencias o las aulas de literatura forman parte de su programación habitual de actividades a lo largo de todo el año, a la que se suma también el patrocinio de múltiples iniciativas culturales. Tanto su oferta académica como cultural han posibilitado que esta universidad sea una de las instituciones imprescindibles para el desarrollo social y cultural de nuestro territorio. Una universidad pública, y no me cansaré de repetirlo, pública, abierta para todos y para todas las 24 horas del día y los 365 días del año, que se distingue por su formación de calidad, por adaptar la enseñanza a las necesidades del alumnado y por extender la cultura a todos los rincones de nuestra provincia. Sin duda, la UNED es una excelente muestra de la importancia que la educación pública, universal y de calidad no solo es importante para el desarrollo social y cultural de una sociedad, sino también garantía de futuro para el mismo. Porque esa educación a la que me refería es un derecho que debemos mantener y preservar, que desgraciadamente no tenemos escrituras y que por el que también debemos velar
y en el que no se puede dar ni un solo paso atrás. Garantizar el funcionamiento de este centro asociado supone facilitar a la población jienense una herramienta para poder acceder a esa educación superior pública y de calidad. De ahí que la Diputación Provincial formáramos parte de aquel germen, aquel 25 de octubre del 84, para la creación de este centro y que impulsara la puesta en marcha del consorcio de la UNED en 1999. Y además, que lo apoyemos año tras año desde el punto de vista económico y que contribuyamos, a través de la concesión de 150 becas, a facilitar el acceso a su oferta educativa a los jienenses y a las jienenses. Como Administración Pública, aunque no tengamos competencias en materia educativa, sí impulsamos y apoyamos iniciativas y líneas de actuación que contribuyan a la mejora de la formación y la educación de la sociedad jienense. Y por ello, seguiremos manteniendo nuestro compromiso y económico, compromiso y cooperación económica con la UNED, conscientes de la importancia que se desarrolla desde este centro asociado, que es, por méritos propios, un referente de calidad educativa. Y no quiero terminar mi intervención sin agradecer a Manolo y a Vicente los meses tan malos que han pasado desde que, por primera vez en la historia de la UNED, la Junta de Andalucía se negó a conceder esa comisión de servicio. Ánimo, gracias por el esfuerzo personal, profesional y laboral y familiar que estabais dispuestos a hacer. Afortunadamente, ha habido una solución intermedia que ha permitido que sigáis ahí. Muchas gracias a todos y a todas. Muchísimas gracias, presidente. A continuación tiene la palabra la alcaldesa del Ayuntamiento de Úbeda. Buenas noches a todos y a todas. Me van a permitir que dé un saludo especial a quienes acompaño en este emotivo e importante acto de apertura del curso 2024-2025. En primer lugar, al vicerrector de Centro Asociado, don Jesús de Andresa. Bienvenido nuevamente a la ciudad de Úbeda. Un placer para nosotros tenerte hoy aquí. Al presidente de la Diputación Provincial de Jaén, don Francisco Reyes, que yo creo que lo sentimos ya como un ubetense más. Al director del Centro Asociado de la UNED en Jaén, a don Manuel Valdivia, muchas gracias. Y, por supuesto, al secretario del Centro Asociado de la UNED en Úbeda, a don Vicente Ruiz. Es un placer que nos hayáis invitado. Y quiero saludar también muy cariñosamente a don Luis Alfonso Ureña, doctor en informática y catedrático de lenguaje y sistemas informáticos de la Universidad de Jaén. Desde luego ha sido una lección muy ilustrativa y desde luego bastante interesante, con lo cual le felicito. Lo primero que yo quiero hacer en esta noche es agradecerle a la UNED que, aunque somos miembros del consorcio desde su inicio, este ayuntamiento y, por lo tanto, esta ciudad, pues que cada apertura del curso, en este acto tan importante, pues que nos inviten a participar de manera activa en la inauguración del curso académico, en este caso 2024-2025. Y esta inauguración no es una más. Yo creo que ya se ha repetido por quienes me han precedido en el uso de la palabra. Estamos hablando de un curso en el que, además, coincide el aniversario de 40 años de implantación de la UNED en la provincia de Jaén. Que yo creo que a nadie se le escapa que la UNED ha tenido un papel importantísimo, fundamental, en el desarrollo, en el crecimiento de la provincia de Jaén y, desde luego, por añadidura, y así lo constato como alcaldesa de esta ciudad, pues también de la ciudad de Úbeda. Por eso,
creo que es el momento de felicitar y de reconocer sobre todo estos 40 años de entrega y de trabajo comprometido que la UNED ha tenido por la provincia de Jaén y por la ciudad de Úbeda. Pero a mí me gustaría felicitar de manera más especial a los miles y miles de alumnos y alumnas que han formado parte de su aula a lo largo de estos 40 años. También, por supuesto, a las diferentes direcciones del centro, aquí representadas con nuestro querido Andrés, Joaquín, María Luisa, con quienes he tenido el placer de trabajar codo con codo en diferentes responsabilidades que he tenido antes de ser incluso alcaldesa de la ciudad y que siempre he encontrado un gesto amable y lo que era un problema lo convertían en una oportunidad. Y bueno, felicitarlos por esa magnífica labor que habéis desarrollado al frente de la UNED. Y también felicitar, por supuesto, a la dirección actual, que dicen que más que bien está, que da igual los comienzos, que sean difíciles, pero que eso augura una buena carrera futura. Así que sepáis que en ese camino que acabáis de comenzar a andar, esta nueva dirección, vais a contar siempre con la mano de este ayuntamiento. También quiero felicitar por estos 40 años a todo el profesorado que ha pasado por su aula, al profesorado pasado, al profesorado actual y, por supuesto, no puedo olvidarme tampoco del personal de administración. A todos y cada uno de los que conformáis y habéis conformado en estos 40 años la UNED, muchísimas gracias y muchísimas felicidades. Pero descendiendo ese aniversario a la ciudad de Úbeda y como alcaldesa de esta ciudad no puedo evitar hacerlo, ¿no? Y creo que debo de hacerlo. A mí me gustaría dar algunos datos interesantes de esos comienzos, de esa andadura de esos 40 años en nuestra ciudad. Y creo que además hay que hacerlo, ¿no? Porque hay veces que la memoria se pierde en el papel que determinadas personas jugaron en iniciativas que se han demostrado que han sido muy positivas, como es el caso de la UNED para nuestra provincia y para nuestra ciudad. Y es que, en concreto, el alcalde, don José Gámez, inició los trámites con la UNED para que se instalase en la provincia de Jaén y que una de sus sedes fuese la ciudad de Úbeda. Yo estos días tenía en mis manos un documento del archivo donde el alcalde enviaba todo un dossier muy completo a la sede de la UNED en Madrid con toda la documentación necesaria para la formación por aquel entonces del patronato y para poner en marcha las negociaciones para que fuese una realidad el convenio de colaboración entre la UNED, la Diputación y los ayuntamientos. Y fue este alcalde, José Gámez, el que tuvo esa visión de futuro y trabajó por ello. Dos años después de ese documento que yo tenía en las manos hace unos días, del 82, pues fue otro alcalde ubetense, don Arsenio Moreno, quien firma el convenio en nombre de la ciudad de Úbeda. Y lo hace, mañana hará 40 años, el 25 de octubre de 1984. Junto a Arsenio Moreno, que lo hizo en calidad de alcalde de la ciudad de Úbeda, firmaron también ese convenio la rectora magnífica, doña Elisa Pérez Vera, el presidente de la Diputación Provincial de Jaén, que por aquel entonces era don Cristóbal López Carvajal, y el alcalde de la ciudad de Jaén, que por entonces era don Emilio Arroyo López. Ellos fueron los artífices de estos 40 años, los inicios de estos 40 años de progreso y de desarrollo. Yo creo que hoy, porque de datos académicos y demás yo creo que ya se ha hablado, pero sí creo que es un acto y más cuando celebramos estos 40 años en el que hay que poner de manifiesto o renovar, como queramos llamarlo, el compromiso del Gobierno local de Úbeda, del Ayuntamiento de Úbeda y de la ciudad de Úbeda, indiscutiblemente, con el centro asociado de la UNED, con la UNED. Porque entendemos que la universidad es un elemento clave para nuestro futuro como provincia, pero es un elemento clave también para la ciudad de Úbeda. Y, desde luego, yo será por deformación profesional que tengo algo muy
muy claro. Y es que la base de toda sociedad es la educación y la formación. Y creo que eso no se nos puede olvidar en ningún momento. El alumnado, indiscutiblemente, son el presente, pero también es nuestro futuro como provincia, ¿no? Y como ciudad. Por eso creo que el alumnado necesita de un compromiso firme, continuo y mantenido de todas las administraciones en su conjunto y trabajando conjuntamente junto con la UNED y con las universidades públicas, como ya se ha dicho. Porque tenemos que garantizar los instrumentos que el alumnado necesita para hacer frente a los retos de futuro a los que se van a enfrentar. Retos de futuro como el cambio climático o como la nueva revolución tecnológica, por poner algunos ejemplos. En definitiva, las amenazas y retos globales que les esperan en un futuro inmediato. Retos y amenazas con los que ya actualmente muchos de nosotros estamos lidiando. Y como digo, las administraciones tenemos que mantener un compromiso sostenido en el tiempo para garantizar los instrumentos necesarios para todo ese alumnado. El compromiso de Úbeda, y me permitirán que lo diga y quizás se piense que lo digo porque soy parte, ¿no? Pero creo que es especial con respecto a otros ayuntamientos, porque nosotros no nos limitamos a lo que nos marcan, ¿no? A la línea para formar parte de la UNED, a ser parte del consorcio, lo que era el patronato, y a la aportación económica, que lo hacemos. Pero creo que el Ayuntamiento de Úbeda en los últimos años ha tenido una visión de futuro y ha acompañado a la UNED en un camino mucho más amplio e interesante, al que ya se refería también Manuel. Y es que cada año realizamos una programación conjunta que afecta a muchos ámbitos de la ciudad, social, cultural, económico, formativo, etcétera, que va mucho más de esos grados y de esa formación reglada que se ofrece desde la UNED. Y eso da lugar a que se enriquezca, a que dotemos de mayor innovación y de más calidad muchas actividades que se ponen en marcha en la ciudad de Úbeda. Yo no voy a nombrar todas las actividades en las que coparticipamos la UNED y la ciudad de Úbeda, con un puntal muy importante que no se nos puede olvidar, que son los colectivos de la ciudad de Úbeda, colectivos sociales, colectivos culturales, formativos, económicos, etcétera. Hacemos, creo que, tres puntales muy importantes. Y digo que algunas de esas actividades son, por ejemplo, la presentación de libros, el certamen de novela histórica, el festival de cuentacuentos, las jornadas de Sabina por aquí, el festival de música antigua, el festival de música y danza. Y no quisiera dejar de nombrar quizá uno de los hitos más importantes y más especiales, y que creo que todavía no somos conscientes de la trascendencia que a nivel nacional va a tener, y es la puesta en marcha del Centro de Estudios del Renacimiento. Una idea que tiene un hijo ilustre de esta ciudad, como es Juan José Almagro, que lo propone al Ayuntamiento, que lo vemos claro desde el minuto uno, igual que vimos claro desde el minuto uno, y esta alcaldesa lo tuvo meridianamente claro en cuanto nos hizo la propuesta Juan José, y es que la UNED tenía que estar dentro y ser parte importantísima de ese Centro de Estudio del Renacimiento, que tiene su sede en Úbeda, pero que se abre al mundo entero. Y está funcionando muy bien, y yo le agradezco a la UNED esa visión que tuvo, a Vicente y a Manuel y a Vicente, para sumarse desde el minuto uno a este sueño, que ya es una realidad, este Centro de Estudios del Renacimiento. La UNED, como ya se ha dicho también, traslada la cultura, la educación, la divulgación a lugares donde otras muchas universidades no pueden llegar. Lugares como los centros penitenciarios, las zonas rurales, a personas mayores, a personas con diversidad funcional, a hombres y mujeres que, teniendo responsabilidades laborales y familiares, quieren ampliar su formación, mejorarla, o a personas desempleadas que también quieren mejorar su formación.
y que la UNED es un vehículo muy factible para ayudarle en ese camino, como muy especialmente nos lo ha transmitido Laura. Laura, creo que te has emocionado tú, pero has logrado emocionar a todo el auditorio. Muchas gracias por tu discurso también. Y desde luego, ese es el objetivo de la UNED, pero yo creo que en Úbeda podemos, y en la provincia de Jaén podemos decir que ese objetivo es mucho más amplio, porque la UNED en estos 40 años ha demostrado, como no me canso de decir desde que he comenzado a hablar, ha sido un elemento fundamental para el desarrollo y el crecimiento de esta provincia y de esta ciudad de Úbeda. Y desde luego de eso creo que tenemos que sentirnos todos y todas, y especialmente quienes formáis la UNED, muy orgullosos. Vicerrector, transmítalo al rector así de mi parte y en nombre de la ciudad de Úbeda. Tengo que decir que este año además ha sido muy importante, y lo ha sido por la celebración de este aniversario, de estos 40 años de la UNED, pero también por otro hito que se ha dado hace escasamente unos meses y que ha sido un paso fundamental. Y es que desde hace muchos años se decidió que la sede oficial de la UNED en Úbeda iba a ser el Palacio Francisco de los Cobos. Mucha historia ha corrido que no vamos a recorrer, pero sí nos pararemos en un hito importante que fue en el año 2019, donde se firma un convenio entre la Casa Ducal de Medinaceli y el Ayuntamiento de Úbeda, con la presencia como testigo y como, me atrevería a decir, como notario de los miembros de la UNED, por entonces Andrés y Joaquín, en el que se firmaba ese convenio para poner en marcha la rehabilitación del Palacio Francisco de los Cobos y crear ese conjunto que Vandelvira soñó, ¿no?, y hacerlo realidad. Pues bien, ese convenio de 2019, este pasado verano, a principios de verano, firmamos las escrituras por las que el Palacio Francisco de los Cobos pasa a ser durante 85 años responsabilidad, propiedad del Ayuntamiento de Úbeda, y los honrados viejos se suman a la Casa Ducal de Medinaceli durante 85 años... Y ese honrados viejo, ese edificio tan especial y tan bonito y tan maravilloso de la ciudad de Úbeda, aunque es tan chiquito, pues que va a albergar algo tan grande y tan importante como es la única obra escultórica de Miguel Ángel en España, nuestro querido San Juanito. Ese hito se hizo realidad este verano, con lo cual, querido Manuel, estamos más cerca de hacer realidad esa sede. Te digo que tengo trabajando a todo el ayuntamiento buscando fondos para cumplir con la parte que nos corresponde, que es rehabilitar la parte que queda del Palacio Francisco de los Cobos, y que más pronto que tarde esté allí implantado como se debe y como la UNED se merece en nuestra ciudad y en nuestra provincia. Yo ya sí termino mi intervención, y lo hago transmitiéndolo la ilusión, desde luego, y el optimismo que tengo, porque hoy es un día especial. Hoy celebramos esos 40 años de implantación de la UNED en la provincia de Jaén, pero también celebramos que estamos más cerca de hacer realidad ese sueño de esa sede deseada y ansiada en el Palacio Francisco de los Cobos. Y yo, como lo ha hecho el doctor Ureña, pues voy a terminar también, porque también me gusta terminar con una frase, con una cita. En este caso de Malcolm X, que dice: la educación es nuestro pasaporte para el futuro, porque el mañana pertenece a la gente que se prepara para el hoy. Muchas gracias. Muchísimas gracias, alcaldesa, presidente de la Diputación Provincial, presidente de la Junta Rectora, querida alcaldesa y hoy anfitriona en este magnífico escenario, director del Centro Asociado, querido Manuel, secretario, querido Vicente, autoridades civiles, académicas, militares, policiales, queridas María Luisa, Joaquín, Andrés, un placer veros de nuevo. Querido claustro de profesores tutores, personal de Administración y Servicios, queridos estudiantes, señoras y señores,
Es un placer para mí estar de nuevo en la ciudad de Úbeda. Yo creo que fue en el año 2019, precisamente coincidiendo con aquella firma cuando estuve por última vez aquí, visitando esas instalaciones tan magníficas que confío en que podamos verlo, como decía la alcaldesa, más pronto que tarde, dando un uso universitario a la ciudad y a la provincia. Y quería comenzar felicitando, en primer lugar, al ponente, profesor Ureña, magnífica capacidad de acercamiento de una cuestión que hace dos años apenas nos era desconocida a todos. Nadie había oído hablar de la inteligencia artificial y el que lo diga o es un especialista como usted o miente. Y, sin embargo, hoy en día oímos hablar y no se sabe muy bien muchas veces qué es y qué consecuencias puede tener. Y yo creo que ha hecho usted una labor pedagógica muy notable, teniendo en cuenta la variedad de público que estamos hoy aquí. Enhorabuena por su ponencia. Quiero felicitar también al Grupo de Cámara, de la Coral Uvetense, por sus magníficos interludios musicales que animan y están animando esta celebración, este acto de apertura. Y, por supuesto, al equipo directivo del centro, que lo voy a personalizar en el nombre de Manuel, pues por la gran labor que están haciendo al frente del centro y que, sin duda alguna, pues son un referente dentro de los centros que la UNED tiene repartidos por toda España. Y, por supuesto, a los estudiantes, que son los grandes protagonistas de hoy y de un acto como este, un acto que es de apertura, pero que es también un acto de entrega de diplomas y distinciones que, sin duda alguna, pues son ellos protagonistas, además de los que han recogido los mejores expedientes. Si es difícil ser estudiante en la UNED, imagínense ustedes conseguir el mejor expediente. Eso ya es algo fuera de categoría. También al profesorado tutor y del PAS y personal de Administración de Servicios, con 15 años de dedicación, y a los profesores jubilados, que han recibido también su distinción. Y, por supuesto, a Laura, que ha sido la representante de todos ellos, pues mi felicitación. No me quiero extender mucho porque nos está quedando ya una misa demasiado larga y voy a intentar ser muy breve. Pero sí les quiero señalar algunas cosas. Ustedes saben que la UNED es una universidad muy grande, ya se ha señalado, se ha dicho, unas intervenciones lo han señalado. El año pasado tuvimos 150.000 estudiantes matriculados en enseñanzas regladas. Eso quiere decir estudiantes de grado y de máster. Este año la matrícula finalizó ayer, aunque hay una prórroga hasta el día 5 de noviembre, con lo cual están todos ustedes invitados a visitar nuestra página web. Este año las previsiones son mejores, estamos por encima de los datos del año pasado en previsión de matrícula. Claro, 150.000 estudiantes, pues es una cifra muy importante y que da cuenta de las dimensiones que tiene la UNED. Tenemos una oferta de 30 títulos de grado, de más de casi 80 títulos de máster, de programas de doctorado, programas de extensión universitaria, programas de UNED Senior, infinidad de cursos y programaciones, cursos de verano, etcétera. Y todo ello es posible gracias al trabajo de 1.200 profesores que están en la sede central, aplicando docencia, investigando, de más de 6.000 profesores tutores que están repartidos por todos nuestros centros asociados, y por más de 1.000 personas que componen el personal de Administración y Servicios, ahora personal técnico de gestión de Administración y Servicios. Saben ustedes que la nueva ley universitaria les ha cambiado la denominación, haciéndola mucho más complicada cuando uno tiene que dar discursos de este tipo. Claro, eso es posible, estas cifras son posibles gracias a la red que tiene la UNED, a su capilaridad que nos permite estar distribuidos por todo el territorio nacional y por el extranjero. En España tenemos 61 centros asociados y en el extranjero tenemos 24 centros asociados. La semana pasada abrimos el último en Albania, por una iniciativa del gobierno albanés que quería, al no haber conseguido tener un centro Cervantes, pues insistió en que la UNED podía cumplir una labor semejante en la distribución y en el fomento de la cultura española y en el acercamiento de los estudios universitarios a aquellas personas que se manejan en castellano en aquel país, que parece que está más lejano de lo que está, y en realidad está bastante cerca. Son cifras, sin duda alguna, muy importantes y a quien no conoce la UNED, pues le da cuenta de las dimensiones que manejamos. Pero más allá de los aspectos cuantitativos, a mí siempre me gusta centrarme en los aspectos cualitativos. Y le voy a señalar tan solo dos de ellos, porque, como les digo, no me quiero extender. Uno es que atendemos a personas con discapacidad
de una manera, como no hace, y permítame la comparación, como no hace ninguna otra universidad española. El 60% de los estudiantes universitarios españoles que tienen algún tipo de discapacidad estudian con nosotros en la UNED. Y eso es posible gracias a que tenemos un programa específico y una unidad específica, que es UNIDIS, que analiza caso por caso y estudia qué necesita cada estudiante, qué necesidades tiene para poder cursar estudios universitarios y sacar adelante sus asignaturas y sacar adelante sus programas. Eso es algo de lo cual nos sentimos muy orgullosos, y nos es muy reconocido y, sin duda alguna, pues es una forma de acercarnos y de cumplir con esa vocación social que tenemos. Pues se ha dicho, y insistimos siempre en ello, porque además es motivo de orgullo y es seña de identidad nuestra el ser una universidad pública, además universidad pública con vocación social. Es decir, nos preocupa esa vocación social. No somos una universidad privada, no venimos a Jaén, no venimos a Úbeda buscando estudiantes para ganar dinero, todo lo contrario. La UNED lo que hace es acercarse a los estudiantes para facilitarles el acceso a la educación superior. Por eso estamos repartidos y diseminados por la mayor parte de los municipios, nos ha dicho el director, de más de 20.000 personas de la provincia de Jaén. El segundo ejemplo también se ha señalado, ¿no? Es el de la reinserción de los presos, de las personas privadas de libertad, que es un programa, gracias a un convenio que tenemos con el Ministerio del Interior, y que permite que personas que están privadas de libertad, pues por errores que han cometido en la vida, tengan la posibilidad de reinsertarse, de conseguir unos estudios universitarios y de aportar a la sociedad aquello que no supieron hacer en su día. Yo creo que es una labor muy importante. Aquí hay una colaboración estrecha con el centro penitenciario y es algo de lo que también nos sentimos muy orgullosos. No es un volumen muy grande, el número de estudiantes, pero no nos preocupa eso, insisto. Nos preocupa el facilitar y el conformar capital social y el contribuir al desarrollo cultural del territorio en el que estamos ubicados, en este caso en la provincia de Jaén. Como les digo, no me quiero extender mucho más, pero sí quisiera agradecer a las instituciones aquí presentes, a los ayuntamientos, los distintos ayuntamientos que nos ayudan y que permiten que estemos en sus localidades. En particular, hoy lo voy a destacar al Ayuntamiento de Úbeda, porque efectivamente la UNED se siente como la Universidad de Úbeda. Son ya muchos años aquí, alcaldesa, y la verdad es que nos sentimos en nuestra casa, y yo creo que la UNED forma parte ya no solo del paisaje, sino que de las raíces que tiene esta ciudad. E igualmente, en toda la provincia, presidente, muchas gracias por el apoyo que hemos tenido en todo momento y que en momentos difíciles, además, pues lo hemos notado más que nunca. Por último, antes de proceder a inaugurar o a declarar inaugurado formalmente el curso, les digo que a continuación tendrá otra intervención el coro para escuchar, en su caso, cantar el Gaudeamus Igitur. Y sin más, en nombre de su Majestad el Rey, declaro inaugurado el curso académico 2024-2025 en el Centro Asociado de la UNED Andrés de Valdevira, de la provincia de Jaén. Muchísimas gracias. Nos ponemos de pie, por favor. Thank you.
levanta la sesión.